Hoy nos abren las puertas de una clase muy particular. Aulas donde niños con autismos aprenden junto a otros niños. Es un paso más en la integración de estos pequeños con necesidades especiales. Ana, nuestra reportera, nos acerca a esta realidad desde una mirada distinta. ¿Piensan que es posible un aula donde niños autistas pueden ir a clase con el resto de los niños? Pues se puede. Este es el sueño cumplido de María José, la madre de Marta, que tras años de lucha ve cómo su hija puede compartir sus horas lectivas y sus horas de juegos como una más del colegio. ¿Qué representa para vosotros que esté integrada en una escuela? Muchísimo, porque Marta tiene mucha necesidad de apoyo, pero como está en esta escuela, pues tiene amigas sin discapacidad con las que puede ir al karaoke. Además, Marta canta en inglés. Y en lo que le pidan. No sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, pero puede cantar en todos los idiomas. Quique también tiene su propio grupo de estudio. Junto a Celia, Aida y Rita realiza el trabajo de tecnología. ¿A ti qué te toca? Me toca hacer este laberinto de ahí. Celia me ha dicho que lo haga. O sea, que manda Celia. Uh-huh. ¿Y a ti te dejan mandar algo? No tanto. Esta iniciativa, que sigue recabando ayudas, también está promovida por las familias que, como María José, luchan por que sus hijos puedan disfrutar de una educación plena sin sentirse rechazados.